Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy nuevamente con ustedes, con un interactivo de tres opciones. Vamos a ver características de esa persona que gusta de vos en secreto o que gusta de vos y está empezando a interactuar con vos. Vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a esta persona. ¿Qué intenciones tiene? Ya se hizo un video con estos títulos, pero con distintos oráculos y tarot. Pero como las energías se van renovando, vamos a hacer un video nuevo y vamos a ver qué intenciones tiene, qué características tiene esta persona que gusta de vos, que está empezando a interactuar con vos o que gusta de vos en oculto. Y aún no te lo ha dicho, ¿eh? Vamos a usar este tarot, viceversa, y vamos a poner tres opciones. No te lleves por lo que ves, porque vamos a ver la parte de abajo, ¿eh? Bien, primera opción, la florita. Segunda opción, el cuarzo cristal. Tercera opción, el ojo de tigre. Recuerda que estas lecturas son atemporales y en el momento que tú lo veas, ese va a ser tu momento. Vamos a concentrarnos bien y a preguntar, ¿qué características tiene esa persona que gusta de mí en secreto? ¿O cómo es esa persona que estoy empezando a interactuar nueva? ¿Y qué intenciones tiene? Bien, vamos a comenzar con la opción número uno. Vamos a ver qué nos dice la opción número uno. La opción de la florita. Bien, vamos a ver. Bien, y en el fondo de la lectura, la emperatriz. Bueno, yo la veo como una persona que realmente tiene intenciones de ser feliz, quiere ser feliz, quiere rehacer su vida, estar bien y ser feliz. Tiene sentimientos verdaderos, sentimientos románticos hacia vos verdaderos. Es una persona que le gusta tomar acción y la veo que puede ser de signo de Escorpio, Cáncer o Piscis. Le gusta ir y hacer movimiento hacia lo que desea y hacia lo que quiere. Es una persona que pasó por muchas situaciones en las cuales pasó por un periodo de estar sola o solo. Ya pasó mucho tiempo desde que tuvo una pareja. Se tomó su tiempo para encontrarse consigo mismo, para poder ver con claridad y para poder tener otra relación, ¿no? Es como que esta persona, digamos, se preparó, no de decir salto de una relación a otra, no, me preparo para estar bien conmigo mismo, para poder después ir hacia una nueva relación o una relación como yo quiero, estabilidad, donde tenga sentimientos, donde siento que esa otra persona me hace sonreír con solo verla. Es una persona que en un pasado se dejó llevar mucho por las otras personas y eso hizo que esta persona no tuviera un equilibrio, ¿no? Entonces fue muy manejado por otras personas y eso hizo que esta persona se sintiera que como usada o usado y no tenía o no encontraba un equilibrio.
En este momento, esta persona ya está encontrando ese equilibrio en las emociones, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque en un pasado esta persona se dejaba llevar por otras personas o por una expareja o por un entorno. Y ahora es como que está ya con más claridad. Esta persona ya está con más claridad, ya tiene más equilibrio, ya sabe lo que quiere y hacia dónde va. También puede tener signos de aire en su carta. Es una persona que es estable, es una persona que ya pasó por muchas situaciones difíciles, como te dije, y hoy tiene estabilidad, ¿no? Entonces, disfruta de esa estabilidad, de esa tranquilidad y va en búsqueda de un sentimiento verdadero. De tener a alguien con sentimientos verdaderos, que sea correspondido de la misma forma, sea hombre o mujer, es lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más nos dice. Bien, cayó una dada vuelta, la vamos a tomar. Bueno, están muy. Bien, puede ser que es una persona que hayas conocido a través de internet o de redes sociales o que tenga que ver con un trabajo que maneje el tema de en una oficina o que tenga que trabajar a través de, puede ser un correo, puede ser de oficinas donde haya manejo de internet. Es una persona que esté trabajando en eso, ¿no? O puede ser también que trabaje en alguna inmobiliaria esta persona. Yo veo que esta persona en un pasado tuvo muchísimas dificultades, pero esta persona trató de hacer todo lo mejor que pudo. Hoy está cosechando lo que ha sembrado y entonces ha encontrado estabilidad, tranquilidad y vivir realmente una nueva historia al lado de alguien con estabilidad. Es lo que piensa esta persona que debe cosechar, ¿no? Por todo lo que ha sucedido con esta persona. La veo una persona de un tamaño, piernas delgadas, piernas delgadas, alto, o si es mujer también, pero un poco más grande de arriba el cuerpo, así sea mujer. Cabello castaño, para otros puede también ser calvo esta persona. Veo que es una persona que hoy disfruta, ¿no? De poder tener la suerte de tener claridad para poder rehacer su vida, ¿no? Yo creo que esta persona viene a tu vida para abrir esa puerta, ¿no? Para abrir esa puerta y volver a vivir una historia totalmente diferente que no se parezca nada ni a su pasado ni a tu pasado, ¿no? Trae estabilidad, es una persona de confianza, una persona que más que creer en la suerte, cree que la suerte hay que buscarla, ¿no? Esas son las características de esta persona. Es una persona que le gusta dialogar mucho, también es un poco pensativa, pero le gusta dialogar. Y lo que yo veo es una persona que es como que si tuviera un cargo, ¿no? Un cargo, o puede ser que sea esté encargado de algo también laboralmente, donde esta persona puede ser también una persona que esté trabajando en seguridad, también puede ser una persona que esté encargada en un lugar donde pueda que sea un cargo alto o un cargo de gerencia o un cargo de seguridad también puede ser, pero es una persona que tiene estabilidad. Y veo que es una persona que puede vivir tranquilamente y que tiene claro, tiene claro todo lo que quiere para su vida. Vamos a ver, vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido de esta persona o apodo, puede que coincidan contigo o no.
Pero estas son las características que tiene esta persona. Lo que sí te voy a decir, la U, la T, la A, la H, la D, la W, la Y y la S. Esta persona o te conoció a través de internet, o a través de alguna red social o a través de algún amigo o amiga en común, pero esta persona tiene intenciones serias. Eso es lo que te quería decir. Bien, estas son las iniciales, que pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona. Puede que coincidan contigo o no, pero lo que yo veo acá que es una persona que tiene buenas intenciones. Bien, esta es la primera opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí ya estamos con la segunda opción. Vamos a ver qué nos dice esta segunda opción. Si hay alguien que gusta de ti en oculto. Característica de esa persona que estás conociendo, porque puede ser también que ya le estés conociendo a esta persona. Bueno, cayeron muchas. Vamos a tomar esta. Sí. Bien, y en el fondo de la lectura tenemos el 9 de copas. Bueno, yo veo que es una persona un poco desconfiada, ¿no? Que en su pasado puede haber sido traicionada o traicionado esta persona. Entonces como que tiene desconfianza, ¿no? Es una persona que es como que se, eso que le sucedió en un pasado hizo de que esta persona sea un poco más mental, más fría con respecto a demostrar sus sentimientos, ¿no? Yo, le llevó mucho tiempo a esta persona poder salir de esa situación y poder desbloquearse de ese hecho que le sucedió, donde tuvo que pasar por mucho, ¿no? Para poder salir de esa situación de bloqueo, porque es como que fue un bloqueo, ¿no? Donde no podía salir de esa situación la arrastraba, ¿no? Con respecto a su vida presente en su momento. Entonces, cuando esta persona se desprendió de ese bloqueo, es como que se transformó en una persona un poco egoísta y pensando mucho en sí mismo, ¿no? Y estamos hablando de Tauro, Virgo, Capricornio acá, Libra, Acuario, Géminis. Pero esta persona es como que se volvió un poco egoísta y fría, ¿no? Pensó más en sí mismo, en sí misma, esta persona. Y es como que hoy tengo que pensar en mí y no tengo que poner tanto de mí cuando hay una relación amorosa, ¿no? Porque ya fui traicionada en un pasado, entonces ahora es como que yo, primero yo, después yo y tercero yo, ¿no? Como que se ama mucho a sí mismo y es un poco egoísta, como que es una persona que no le gusta escuchar mucho a los demás, va al punto. Y después de haber pasado por esas situaciones tormentosas, esta persona por fin, después de haber pasado por tantas situaciones tormentosas, obstáculos, miedos, problemas, encontró la claridad, la luz y la estabilidad. Entonces, por eso, hoy quiere rehacer su vida, ¿no? Conectar nuevamente con el amor, pero de una forma diferente. Ya pasó por todo este proceso de egoísmo, primero de sentirse mal, bloqueado, bloqueada, traicionado, de este proceso de egoísmo. Hoy ya encontró la estabilidad y el equilibrio que necesitaba. Encontró la claridad para poder decir quiero el amor en mi vida, quiero el amor en mi vida nuevamente. Es una persona que puede ser que trabaje
Vamos a ver. Sí. Saltaron esas dos. Las vamos a poner. Estabilidad tiene esta persona. Está estable. Puede ser dueña de su propio negocio, por lo que yo veo acá. Es una persona romántica. Es una persona que tiene que viajar. Vamos a sacar una más. Vamos a ver. Sí. Es una persona que quizás esté a distancia, no viva en el mismo lugar que vivís vos. Es una persona, digamos, que le gustan los detalles. Que le gustan los detalles. Es algo detallista. Es una persona que se traslada por su... por su trabajo o porque no vive cerca de vos, pero es una persona que es muy probable que tenga que viajar para ir y venir de algún lado por tema laboral. Es una persona que puede ser alguien que trabaje en un banco o alguien que trabaje que tenga que ver con manejo de dinero, alguien que también sea encargada o encargado de algo. También puede ser una persona que construye propiedades, pero se me hace que es una persona que se traslada, ¿no? Puede ser también un viajante, puede ser que venda propiedades, que sea o que venda algún artículo y que tenga que viajar, ir y venir por su trabajo. Sí, me sale como que... O es una persona que trabaja en un lugar donde se maneja dinero, esta persona, ¿no? Pero es una persona que hoy en día está buscando estabilidad, buscando, como vemos acá, una alianza con otra persona, porque lo que quiere esta persona es una alianza, ¿no? Está buscando alguien con quién aliarse, con quién pasar el resto de su vida esta persona. Pero este anillo lo veo como, como una alianza de decir, sí, yo tengo estabilidad, vos tenés estabilidad. Es un poco una persona que vos tenés lo tuyo, yo tengo lo mío, podemos compartir, pero estar días juntos y días no, pero yo te voy a ser fiel, vos me sos fiel. Es como una persona que le gusta poner reglas, le gusta poner reglas, o sea, voy y vengo, estamos 3 días acá, 3 días allá, pero no estamos definitivamente por ahora juntos, ¿no? Una propuesta así, porque es como que es un poco, como te dije, desconfiado, desconfiada de esta persona por todo lo que le sucedió en un pasado, ¿eh? Yo la veo a esta persona con, puede ser que tenga cara redonda, media regordeta de cara, así o redondita de cara, puede ser rubia o canosa esta persona por lo que se ve. Es una persona de cuerpo bastante, digamos, no gordo gordo, pero bastante rellena esta persona, por lo que veo acá, y una estatura media, normal, por lo que se ve aquí en el tarot. Es una persona que sí tiene intenciones serias, ¿no? Formar una alianza con otra persona para decir, bueno, nos conocemos, somos grandes, porque yo veo acá como que esta persona piensa, somos grandes, podemos disfrutar de esto, porque vos ya tenés tu estabilidad, yo tengo la mía, podemos compartir viajes, acompañarnos, estar 3 días juntos en tu casa o después en la mía, pero así mientras vamos viendo, ¿no? Una propuesta media rara, sí, porque es como que tiene muchas inseguridades sobre un pasado esta persona. Es lo que yo veo acá, ¿eh? Pero es como que ve como que el amor se construye, pero primero forjar una alianza. Lo ve de esa forma, ¿eh? Por todo lo que le sucede. Bien. Vamos a ver. Iniciales, la J, la R, la C,
la O, la I, la M y la W. Recuerda, nombre, apellido o apodo de esta persona puede que coincidan contigo o no. Bien, esta es la segunda opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Y vamos a pasar a la tercera opción. Aquí ya estamos con la tercera opción. Vamos a ver esta tercera opción del ojo de tigre. ¿Qué nos dice con respecto a las características de esta persona que estás conociendo o que gusta de vos en secreto? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a cortar. Bien. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, tenemos el rey de copa, pero lo tenemos como que yendo hacia este nuevo horizonte, ¿no? Estamos hablando de Acuario, del signo de Piscis, Cáncer, Escorpio. También tenemos Leo y signo de fuego, ¿no? En su carta. Y esta persona es como que ya dejó atrás situaciones en su vida y va dispuesto a hacer un avance a esto nuevo, ¿no? A esto nuevo que quiere, donde ha encontrado claridad, donde va a llevar ternura, amor, y va a poner toda la predisposición esta persona para este nuevo comienzo que quiere para sí mismo, ¿no? Veo que es una persona que ya ha pasado, por muchas dificultades en tratar de iniciar y no ha tenido suerte con respecto a ese poder iniciar y a ese poder manifestar, ¿no? Pero es como que ahora siente que esto ha sido como una señal, como que te conoce a ti o te observó a ti y es como que fue por destino, ¿no? Que vos tenías que estar en la vida de esta persona o conocerse o empezar a interactuar con vos. Es como que sintió que fue una manifestación del destino y eso a esta persona le dio claridad, le dio luz. Con respecto a su vida, ¿no? Porque es como que esta persona no encontraba esa luz que necesitaba, porque a donde iba, no encontraba esa claridad y esa luz. Es una persona que hoy veo que siente que vos sos su sol. Seas hombre o mujer, sos su sol, sos su luz, piensa esta persona, ¿no? Y que esto puede ser una conexión de vidas pasadas o por destino que te puso frente a esta persona para poder darle claridad, ¿no? Que es como que fue una señal todo esto. Es como muy mística esta persona y cree bastante en lo que tiene que ver en la espiritualidad, ¿no? Por lo que yo veo aquí. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Bien. Sí. Esta es una persona, digamos, bastante amable, por lo que vemos. Vamos a terminar el saco. Sí. Una más. Bien. Sí. Esta persona puede ser que se vea joven a pesar de la edad que tenga. O que haya bastante diferencia de edad entre uno y el otro. Es una persona, sea hombre o mujer, es una persona que tiene buenos modales. Una persona que es empática. Que quizás sea de esas personas, si es hombre, que te corra la silla o que tenga detalles con vos, si sos mujer, sos detallista con respecto a esta situación con esta persona. También puede ser una persona que tenga hijos,
Por lo que veo aquí, porque muchas veces pasa que hay hombres que se quedan con los hijos, a veces generalmente son las mujeres, pero también hay hombres que viven con sus hijos, ¿no? Entonces también puede ser eso, por lo que yo veo acá, esta persona quiere anclar, ¿no? Es decir, yo quiero, me quiero quedar aquí, de acá no me quiero mover porque me siento que vos sos el sol de mi vida. Que viniste a alumbrarme, yo con vos me siento bien, dejé de estar en esa oscuridad, de esta soledad, y es como que le gustaría anclar ahí, ¿no? Es una persona que empática, que te va a entregar el corazón, es una persona que cree que todo esto ha sido un golpe de destino, un golpe de suerte, ¿no? La veo como una persona de estatura media, canosa, puede tener ondas en su cabello. Fuerte, sí, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Esta persona es muy probable, tiene mucha fuerza, eso sí, no solamente física, sino también mental, ¿no? Una persona físicamente que se ve fuerte, ¿no? Fortalecida. Puede ser que sea una persona que le guste ir al gimnasio, le guste hacer pesas si es hombre, o tiene. O trabaja en algo donde le ha hecho bastante músculo en sus brazos, por lo que yo veo acá. Y es una persona que tiene también estabilidad, por lo que se ve. Y es una persona que trabaja y le gusta mucho la naturaleza, ¿no? Es una persona que le gusta y disfruta muchísimo de la naturaleza. Esta persona me hace como que tiene su propio proyecto, como un hobby, pero también para algunos es una persona que puede llegar a estar jubilada. Hay personas que se jubilan anticipadamente, otras personas que no, que se jubilan a la edad, pero también puede ser una persona que trabaje en algún tipo de oficina. Sí. Pero es. O en algún lugar donde tenga que ver con la naturaleza, porque le gusta mucho la naturaleza a esta persona, o está muy cerca de cosas verdes, flores, puede ser también algún tipo de. Sí, algo tiene que ver con ese tipo de trabajo, por lo que yo veo acá, Es una persona que realmente siente que te conoció por destino, que vos sos el sol en su vida. La claridad y la luz, sea hombre o mujer, y que quiere anclar aquí, ¿no? Quiere quedarse aquí. Bien, vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo. Sí. La C, la I común, la R, la Y, la M, la Z y la K. Recuerda, nombre, apellido o apodo de esta persona, puede que coincidan contigo o no. Bien, esta es la tercera opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Y realmente les deseo muchísima prosperidad, bendiciones, luz para todos y hasta pronto.